Hola, buenas noches. Buenas. Estreno del canal. Hola, buenas noches. Así que yo creo que Buenas. estreno del canal. Escuchamos Hola, buenas y noches. Vamos para así allá. que oro parece plátano, ¿eh? Es un, dos, Segundo. tres. Buenas. Vanessa, ¿puedes Buenas. hablar? A ver si. Hola, hola. Vanessa, ¿puedes hablar? A ver si. Hola, hola. Vanessa, ¿Está aquí ¿puedes en hablar? A ver asunto? si. No, Hola, hola. hola. Buenas. Vanessa, ¿Está aquí ¿puedes en hablar? A ver asunto? si. Perfecto, yo creo que nos oímos todos. Nos escuchamos altos y guapos. Pues adelante. Esto es tu casa, don Trapero. Pues, no sé, al final no sé dónde se va a vivir, no ha quedado claro, pero es una cosa mixta, ¿no? Pifia Kai y Rolling L, pues maravilloso de estar en Tremendo Pifia ship. Kai. Tremendo ship. A ver, hay un montón de jugadores. Lo primero, descargo de responsabilidad, ¿vale? Vamos a jugar lo primero Savage Worlds Landmark. Para quien no lo conozca, Savage Worlds es un juego que pu ha publicado, lleva muchos años ya publicando en este país, ACT Publishers. Es un juego muy divertido, muy emocionante, muy explosivo para jugar cosas de acción y pool, ¿vale? Y Landmark es una de las ambientaciones que hay, también está publicada en español, que está basada en las novelas de Fritz Leiber de Espada y Brujería, en la que Fart y el ratonero Grimm, dos ladrones de los más famosos de todos los tiempos de la literatura fantástica, pues se enfrentarán a hechiceros, al gremio de ladrones y de asesinos, a demonios, son la hostia, ¿vale? Entonces vamos a jugar a esto. ¿Y cómo lo vamos a jugar? Pues va a ser una campaña. ¿Y va a ser una campaña al uso? Pues es posible que sí. Vamos a ir jugando módulos. Pueden ser desde módulos de Savage Worlds, a cosas que vaya adaptando de la vieja TSR o incluso de Dungeon Crawl Classics. Vamos a jugar con Savage Worlds. Sabéis que Landmark ha salido con muchos sistemas ya. Y bueno, pues poco a poco pues, los personajes se irán creciendo, ¿vale? Y esto se irá haciendo una bola de nieve y una maraña con todos los NPCs dando por culo, ¿vale? Ahora presentarán los personajes nuestros aguerridos jugadores. Ahora presentarán los personajes. Pero quería decir una cosa, que es que esta campaña, tal y como la tengo planteada, vamos a ir jugándola cuando podamos y demás, ¿vale? Pero quizás en algunas. No siempre vamos a ser fijos los que estamos. O sea, que si alguno en algún momento se tiene que caer por lo que sea, jugaremos. O sea, no es una campaña en la que tenga un hilo, que joder, cómo se va a perder esta gente el hilo. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Al ser episódica, si en algún momento alguien se cae, pues seguimos jugando. No sé si me explico lo que os quiero decir. ¿Vale? Sí, Que bueno. va a ser episódica, van a ser vuestros personajes que van creciendo poco a poco en la ciudad. Nada de hilos épicos grandilocuentes. Pero bueno, ya me conozco y alguno iré poniendo al final. Y por Uno lo demás, frita. y por lo demás, y por lo demás, nos vamos a ir ya con. Nos vamos a ir introduciendo. Podemos ver en este. En Niwon. En una. En el donde confluyen tanto el mar interior como el mar exterior, podemos ver multitud de embarcaciones yendo y viniendo, unas nieblas que no se sabe si son naturales o no, que parecen englobar lo que es una gran ciudad portuaria, donde podéis escuchar multitud de sonidos y oler multitud de aromas. Todo está lleno de esa niebla y de ese humo que parece coronar la ciudad, como si fuera una corona de oro de un rey loco. Y es que a Landmark se le llama la ciudad de los 140.000 humos. Vamos avanzando por las calles, que por qué será, de oeste a este cada vez son más pobres y más harapientas. Y conforme atravesamos la ciudad, podemos ver más allá de las murallas, todo surcado por marismas y pantanos. Pero no vamos a ir a esos pantanos, nos vamos a ir hacia el sur, cada vez a calles más estrechas, de edificios de madera que parecen apiñarse unos a otros, con puentes entre las diferentes plazas y ciudades, en una especie de caótico laberinto. Y vamos a ir
hasta un lugar en el que parece que la niebla atraviesa como la sangre de un degollado, se expande y vemos dos borrachos y una casa de dos pisos con un viejo letrero que parece girar en el que pone la anguila plateada. Y ahora vemos en una de esas sombras hay una algarabía enorme. Podemos ver a un hombre corpulento, calvo, echando la reprimenda a un borracho y echándole una moneda de bronce a un par de matones para que tiren al borracho afuera. Lo podéis ver ahora mismo cómo pasa. Y en ese momento podemos ver a seis recién llegados a la ciudad. Quizás recién llegados a la ciudad, que no están todavía acostumbrados a los usos o que han pasado tiempo fuera. Son un grupo bastante variopinto y la mayoría de ellos coinciden en algo. No tienen ni una mísera moneda de oro. Bueno, uno un poco más, pero en realidad van un poco justos. ¿Quiénes sois? Empecemos por orden, Bombasa primero. ¿Qué está en orden? Pues, vale, fácil, me lo acabo de conocer. Pues Mombasa es un tipo enjuto de 1,70 m y algo, bastante desaliñado, ropajes muy raídos y además se ve que son trozos de ropajes que se han ido mezclando y suciendo y cogiendo de un sitio y de otro, sin ton ni son. Tiene el pelo trenzado, él es de piel oscura, se ve que es de esos continentes del sur. La cara la tiene tiznada con lo que parece barro, tiza y tal. Y está en una de las esquinas de la mesa donde estemos todos juntos, bastante así como intentando ocultarse del resto. Es un tío retraído. Y no tiene buena pinta, eso seguro. Pues sí. Justamente. Didi Rolero. Vale, justamente en el lado contrario, donde se sitúa Mombasa, a plena luz y cerca más o menos de los pequeños pasillos que se forman entre mesa y mesa, se encuentra un chico bastante pequeño, que no llega al 1,65 m, el cual incluso se tiene que poner de rodillas. Incluso en la silla para alcanzar una altura adecuada para poder ver a todos sus compañeros. Es un chico que está bastante con una cara de confianza mezclada con alegría. El pelo revuelto y una cola de caballo que le llega hasta la mitad, casi un poquito de la mitad de la espalda. Lleva siempre con él un palo muy largo, que lo lleva siempre a la espalda. Y es de uno de los pocos, de este grupo seguramente, que no beba alcohol, porque es un crío. Tiene 14 años y seguramente lo que tenga sea un vaso o de agua o de leche. Seguramente leche. ¿No? Vale, voy yo. Yo estoy en como en un apartado. Seguramente tirándole las cartas a una muchacha. Yo soy una chica joven con el pelo azul oscuro y me veis pues eso, pues tirándole las cartas a una muchacha que pregunta por algún amorío. Muy bien. William, lo podéis ver sentado en una mesa, justamente en ese momento está pasando la mesera, una moza de buen ver a la que se ha llevado un azote en su pandero, mientras sonríe con desafío. Su rostro es marcadamente afilado y porta un pañuelo rojo que cuelga
cuelga por los hombros, casi a modo de bandana. Es destacable que lleva dos cimitarras, una a cada lado de la cintura, y que tiene un porte altivo y ciertamente chulesco. Posiblemente sea el tipo más grande que hay en la taberna. Y muy pocos se atreverían a desafiarle de buenas a primeras solo por su altura. ¿Habla el narrador o habla el orgullo de este hombre? Tal vez ambas cosas, porque el narrador está amenazado, así que... Vale, pues vamos con Ibrahim. Ibrahim es un tío elegante, se nota que le gusta la buena vida. Alto, un poco delgado y bastante apuesto. No parece muy interesado en lo que está ocurriendo ahora mismo a su alrededor. Quizás esté pensando en otras cosas más lucrativas. Sí, esa es la palabra. Y desde cerca de la puerta de salida del local está Huesta, peleando por un trozo de pan que se ha encontrado en el suelo con una de las ratas, vestido con harapo y tiene unas pintas de no haberse duchado en un tiempo y os ha empezado a seguir desde que entrasteis a la ciudad porque no le mirasteis con mala cara cuando, como el resto de gente hace cuando pasa a su lado. Perfecto. Si me permite el detalle, Master, antes de continuar con tu narración, seguramente a William, que le he visto descaradamente pegar un ¡pah! Al culo de la camarera, le pega un codazo y le dice: William, contrólate, por Dios. No podemos entonces, llegar a... con todo el descaro del mundo, le tiro el vaso de leche al suelo para que se reviente los cristales en la taza y digo: ¿qué haces bebiendo leche en una taberna, niñato? Venga, ve si pide una copa de rol. Es que alza la ceja y se remanga la ropa. ¿Qué? ¿Acaso quieren pelea? ¿Sabes que te puedo perfectamente? Tú y tu palo, ¿verdad? Un palo en la cabeza te tienen que dar. Venga. Antes de que venga el de la soga por mí, mesa por tu vaso de ron. ¡Cojones! No. No soy un borrachuzo como tú. Yo me tengo que mantener sereno si quiero ser tan bueno como la espada. Por eso te gano tanto. Eso tendrás que demostrarlo. Cuando quieras, panuz. Seguramente, luego de una mirada intensa, yo me eché a reír. Porque... Bueno, podemos ver ahora... Podemos ver ahora un poco de todo, juglares, grupos de borrachos, gente jugando a las cartas, prostitutas que se mueven entre mesa y mesa queriendo desflojaros de vuestros dineros, y tres guardias que ahora se levantan, se colocan sus armaduras de cuero y van saliendo por a través del escalón, van saliendo de la anguila plateada. Alguno de ellos parece bastante perjudicado y podéis ver que varios de los grupos sentados en esas mesas circulares empiezan a cachondearse de ellos. Y también podéis ver cómo este hombre obeso, gordo, calvo, que el posadero parece, ¿no? El jefe de este local se echa una copa de vino y dice: ¡un brindis por nuestros amigos de la guardia! ¿Quién os haría negar un brindis a Pragi? Yo os mira. Yo porque no tengo vaso. Porque lleven a muchos más ante la soga. ¿Veis? Tenéis fans aquí. Calla la puta boca, Bragi. La próxima vez no seremos tan... simpáticos.
No seremos tan amables, dice uno de los guardias. ¡Relájate un poco! Le grito yo. Me acerco un poco a mi compañero y digo: oye, ¿quién cojones es Bragi? No lo sé, pero suena a alguien que tiene la braquita bajada. Sencillamente me vuelvo a apartar pensando como no escuchar eso. Qué malo, yo me río. Comediante y espadachín. Perfecto. Que nos mezcla. Hay más gente en el local, ¿no? Aparte de varios grupos de borrachos que ahora parecen que están haciendo chanza sobre los guardias. Y podéis ver que hay como trabajadores de varios grupos de trabajadores de muelles y tal. Incluso veis como hay una especie de competición de navaja entre varios de ellos. También podéis ver en el local varias gente que os parece un poco hasta sorprendente de primeras, ¿no? O que os llama un poco la atención. Y es esta mujer de pelo corto con una sonrisa que no se le quita de la boca y que mira con una mirada aguileña a todo el mundo sentada en la barra. O podéis ver a este hombre encapuchado con medio rostro quemado que parece estar temblando continuamente, incluso ahora mismo el vaso de vino parece derramarse. O podéis ver ahora mismo cómo entra un sacerdote con túnica blanca y líneas negras. Reconocéis que es un sacerdote del olor de Art y se queda mirando cuando entra, huele, hace una arcada. Sabéis que es un sacerdote del olor, obviamente, quizás sea su penitencia estar aquí, y se sienta en alguno de los rincones mirando de manera contrariada con un pañuelo en la boca. Una pregunta. ¿Al resto de jugadores de personajes los conocemos? Digo, ¿Os conocéis? Todos de los últimos días. Vale. Vale. De haber, digamos, coincidido en las tabernas o cualquier cosa así. De haber exactamente. Quizás primero fue un juego de cartas, después unas gracias. Una pelea. Luego quizás una historia, una lectura de tarot. Ese tipo de cosas. Vale. Vale. Noah, eso que me leíste es la otra noche de... ¿Cómo decías? Algo de un hombre que te miraba con otros sentidos. A mí me ha recordado al hombre este que ha entrado por aquí. Ese que está ahí con el pañuelo en la boca. Es posible. ¿Te acuerdas que decía las cartas de él? ¿Qué decían las cartas de él? No me acuerdo muy bien, la verdad. Fue una noche muy agitada. Vino mucha gente. Yo me voy a acercar. Necesitamos algo que llevarnos a la boca. Y los sacerdotes tienen que ser piadosos y compartir sus riquezas, ¿verdad? Seguro que era algo de eso. Bueno. O si no eres demasiado iguales. Voy a acercarme. Durante un momento le pongo una mano en el hombro y digo: o si eres demasiado indolente, es posible que te eche un mal de ojo. De todos modos, no te acerques en bien unas horas. Y le empujo. Vas a ir hacia el sacerdote. Sí. Bueno, en cuanto llegas a unos metros, el sacerdote, en el momento en que te ve, se queda mirándote, enarca una ceja y empieza en cuando te acercas un poco. ¡Oh, Dios! ¿Sí? ¿Se encuentra bien? Huele a otaku. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¿Por qué? ¡Dios mío! ¿De qué cloaca sales? De la segunda a la derecha. No quiero hablar con usted. Vale. Posadero, por favor, ¿tiene algún
algún reservado o algo. No, es lo que veo ahora mismo. La taberna está... ¿Me puedo apartar de usted durante toda la noche? Por favor. Ah, vale. ¿Y a ver esas monedas? No. Quita. Te damos una tirada de persuasión, venga. Vale, va. Vamos a ello. A todo esto ves a Mombasa, pasa completamente de todo lo que está pasando a su alrededor y ves que ha sacado un saquito, ha sacado unos papeles así... Sí, no te tiene una moneda de bronce, ¿vale? Y está liando un pedazo de cigarro, de hierbas raras, mientras todo esto ocurre. Un buen porro. ¿Un buen porrito? Vale, nadie parece quejarse. Es más, los guardias ya se acaban de ir. Lo que sí ves ahora mismo, que la única que se está quejando, es esta muchacha, ¿vale? Quizás sea una prostituta, tiene una personalidad que perfectamente podría poner un par de tazas encima de esa personalidad, y está diciendo, mirándote con una cara así de saboría, y te está mirando Noah y diciendo, pues no. A mí me echó, ahora mismo está de rebajas Nicto, la mano que guía, que es la mejor tarotista de esta ciudad. Y yo creo que lo que me estás diciendo es completamente mentira y eres no tienes ni idea de hacer lo que estás haciendo. ¿Por qué dices que esa carta significa que me van a ir mal las cosas? Bueno, pues ves en tu carta, ¿vale? Una mujer que está siendo un hombre que está siendo atravesado por siete espadas, ¿vale? Y dice esto no tienes ni idea de leer las cartas. Siete espadas, como si siete que usted puede hacerlo mejor, adelante. No. Nicto lo sabe hacer mejor. Por cierto, está de rebajas y deberíais de ir y todos vosotros aprender de cómo se hace una buena lectura de tarot. Yo me levanto en ese momento inhalándome el pedazo de porro jamaicano y soltándole el humo a la chica en la cara le digo, querida, si quieres averiguar el futuro, lo que tienes que mirar son los huesos del alma. Esas cartas son para aprendizas, novatas, mentirosas. Uy, lo que le ha dicho, ¿no? Puede leer el futuro, pero también... O sea, que con un par de huesos de pollo crees que vas a leer el futuro, ¿no? Te advierto, la ignoro completamente, no es lo que tú puedas desear. Significa que a lo mejor... Pero si los habrá cogido de alguna cazuela. Cogido del codo, mientras me la estoy llevando a otro lado y la estoy ignorando. tírame una tirada de persuasión, pero por tus pintas te voy a poner un -2, ¿vale? Sí, yo que te cago. Y cuando le has empezado a hablar de los huesos, como ves que se ha empadecido, o sea, como que le has dado un poco de miedo. Sí, sí, es que yo tengo que dar miedo. A ver, ¿dónde está la ficha? Aquí. Persuasión. ¿Cómo se tira esto? ¿Les doy al lado directamente? Si no tienes nada, unskilled. Bueno, sí creo que tenía. Sí, dale doble clic. Persuasión es básica. Y no. No. La mujer, la prostituta, dice, no quiero saber nada. Mira, os lo digo claramente. Si usted quiere, si quieren aprender a tirar el futuro sin tener que dar miedo y tener que, pues, por favor, vayan a la mano que guía. Mire, está al norte de la calle de la Pacotilla. Pueden preguntar por allí. Y, bueno, pues el norte de la calle de la Pacotilla, sabéis que es una de las calles más principales de Landmark. Y ahí tenéis un, no sé si lo veis, un icono con una mano. También tenéis... ¿Se llama así? La calle, sí, la calle de la Pacotilla, ¿vale? Tenéis ahí una mano, ¿vale? Tenéis una mano ahí dibujada arriba del todo al norte y también tenéis un icono de una anguila que es donde estáis ahora mismo, en la calle del carretero, entre la calle del carretero y la calle de la humedad. Joder, no estamos lejos. Buah, eso está en la otra punta. Sí. Bueno, ahora no tienes una hora y media andando, pero el futuro lo vale. Sí. Yo le voy a decir a la mujer, qué raro que estés ofreciendo estos servicios y no los que sueles ofrecer habitualmente. Se te queda mirando, dice, pero si no te ha crecido la barba. Te toca la barbilla y dice, ¿y abajo? ¿Te ha crecido? Te va a echar la mano directamente entre las piernas. ¡Le pego con el palo! ¡Mira y me toca! No le dejas.
le pego en el palo. Va, ella se va contrariada. Se va contrariada. Sois una banda de creepies. No queréis gastaros dinero. Le tiráis las cartas mal. Y la mujer se va completamente contrariada a otra mesa. Vale. Pues yo me quedo de pie. Con mi postura así con el porro en la mano. Y con la otra me estoy rascando así en la zona más descaradamente. Oyes, Antonio. Dime. ¿Puedes poner la mano un poco más grande? Es que he tenido que acercarme para poder ver la mano, ¿sabes? Ahí te vale. Mejor. Venga, va. Dios, una mano clásica de pene. Venga, he puesto la mano más grande. Venga. A todo esto, empezáis a ver como el grupo, los que estaban jugando las cartas, empiezan a embalantonarse, ¿vale? Y empiezan a insultarse. Al parecer ha habido una trifulca en las cartas, ¿vale? Incluso ahora mismo puedes ver como dos de ellos, bastante, bastante grandotes, son trabajadores del muelle, los que habéis trabajado en el mar, yo creo que incluso a lo mejor es posible que los conozcáis de vista, uno tiene un pañuelo en la cabeza, se empuja, el otro que tiene como una especie como de piercing le vuelve a empujar, empiezan allí a enfrentarse y a ponerse lo típico pecho contra pecho, aquí un duelo de gallitos y parece que se va a liar gorda. Y cuando lo estáis viendo, estáis un poco apartados, si os acerca notáis una presencia de un olor como de rosa entre el olor a cerveza y vómito del local y podéis ver a este sacerdote con el que ya había hablado nuestro compañero. Vale, un segundito. Madre mía. Por esta, qué perfume usa. Un segundito, que lo tengo por aquí. Pues mira, no lo tengo por aquí. Bueno, podéis ver a un sacerdote, es calvo, ¿vale? El sacerdote calvo, este con la túnica, y os dice, por favor, esta es la penitencia que me ha pedido mi señor, el señor del conocimiento. Oh, Dios mío, qué dolores. Por favor, detengan esta pelea. Por favor, deténganla. Es generoso. Les daré una moneda de oro aquí mismo, pero deténganla. Es importante. Perfecto. Me acerco, me... Vamos, oh, William, lo hacemos los dos. Venga, supongo que no quedará otra. Palo. Ha dicho que la tengáis la pelea, ¿no? Me acerco a los dos patanes. Bueno, ya son bastante más de dos, ¿eh? Son los dos que llevan la voz cantante, pero habrá por lo menos cinco o seis ahí empezando a enfrentarse. Bragi está haciendo ¿sabes? Como ya está viendo lo que puede aparecer de un momento a otro. Lo que puede pasar. Vamos a la dirección contraria, ¿vale? A la pelea. Totalmente. Descaradamente. Yo me voy a acercar y les voy a decir con todo el mal gesto que pueda poner un experimentado pirata y decirles: a ver, panda de inútiles, os matáis aquí ahora mismo o dejáis de armar alboroto, porque si seguís molestándome os rajo a todos. Hay un momento de silencio y empieza a llover sillas, vasos. Era obvio. ¡Iniciativa! No voy a tirar iniciativas, esto va a ser con cartas, ¿vale? Va a ser con cartas. Me he preparado tirar las cartas en vez de la iniciativa. Me he preparado una tabla aquí. Pues, yo solo sé que voy a sacar un Joker y me voy a reventar. Vale, lo primero, señores, ¿quién va? Empieza a llover de todo, empiezan a darse de hostias. Por lo pronto ya sabemos que un pirata de nuestro grupo, Gillian Kidd, le pilla en medio conforme una oleada viene, quizás se cae. ¿Los demás os vais a meter? El sacerdote sigue diciendo: ¡Paradlos! ¡Os digo! Mombasa, que te dijo que va en dirección contraria, lo que va a hacer es irse a una esquina y al mismo tiempo que hace eso, coge una mesa, la vuelca como parapeto, se mete detrás. Y se termina el porro. Y se sienta allí a fumarse el porrito. Esa va a ser toda la acción de Mombasa. MVP. Yo me uno a ella. Yo de hecho voy a coger, me voy a acercar a la barra aprovechando la confusión, voy a trincar alguna botella, un par de vasos, me voy a acercar a la mesa donde está Mombasa y le voy a dar uno. Me voy a quedar apoyado en la mesa observando el espectáculo. Venga, todo el mundo. No se te oye. Noah, ¿qué dices? No. Nope. ¡Ah! Ahora sí. Escucha el peor ruido posible. No, ahora no.
Ya estamos en el reto. A ver cuánto queda. Grita, Ron. Grita mucho. Eso funciona. No se te escucha. Traya, dime. ¿Te vas al parapeto o te vas con los otros dos? Ah, yo voy a hacer otra cosa. No. A la alcantarilla. A la alcantarilla, no. Yo voy a aprovechar, porque si en la mesa, si están tumbando la mesa y todo eso, por los suelos tienen que haber monedas y tienen que haber. Vale, entonces te vas a meter en la. Te voy a meter. Te vas a meter, lo que pasa es que de una manera un poco menos. Ahora sí. Sí, parece que sí. ¿Tú qué vas a hacer, Noah? No, me voy a quedar con. Como masa. Y iba a decir, ¿quién crees que va a caer primero? ¿El chavalín o el pirata? ¿Los dos? Sí, uno caerá primero. ¿Tú entiendes que con estos dos, que son los que nos tienen que defender, no vamos a salir de esta ciudad vivos? No sé, por lo pronto nos han invitado a una botella de ron. Y les sirvo tu lingotazo. Me parece bien, me parece bien. Vale, pues vamos a empezar a tirar. Vamos a empezar. Todo empieza, dais hostia, dais puñetazos, recibís puñetazos, os metéis por allí, podemos ver a la rata entre las piernas de la gente. Y vamos a tirar una carta. Vamos a empezar con William Keith. Voy a tirar una carta que ha salido un 2 de tréboles. ¡Toma! Es ese no la cuenta, ¿vale? Es el 2 y tréboles es pierdes un Benny si fallas. Oye, vale, entonces, hay ahora mismo un hombre que está siendo pisoteado completamente, ¿vale? Uh-huh. Y tienes la oportunidad de sacarlo de allí entre las diferentes. Le están tateando, yo creo. Ves que incluso la mandíbula parece clac, clac, clac. Y tienes la oportunidad de salvarlo, ¿no? Pero de alguna manera. Si no lo salva, pierdes un ese hombre, ¿quién es? ¿Un pues a lo mejor algún amigo tuyo. ¿Quién es? ¿Qué, es un amigo Pericol tuyo? De los palotes, tío. ¿Pericol de los palotes? Pues primo Rich. Hostia, que me acabo de pillar con la guardia baja. Pues este tipo es el yo llego aquí en barco y es el timonel o uno de los marineros que iba en ese barco que supongo que me ayudó a esconderme de las autoridades en puerto. Gerard se llamaba este timonel, ¿no? ¿Terrible? Sí. Y Gerard va a tener un problema de habla durante los próximos. Si no haces algo, ¿qué haces? Vale, pues. Lo están pateando ahora mismo, ¿no? Sí. Vale, pues. Voy a desenfundar mis sables. Uy. Y les voy a poner el sable en el cuello a esta gente, a uno de ellos, y le voy a decir, yo de ti me marcharía. Para conservar el cuello, más que nada. Tira intimidar. Vamos para allá. Venga. Y él va a tirar espíritu, ¿vale? Va a ser enfrentada. Yo tiro un dado de 6. Vale. Va a ser gracioso. Esa con 4. La has cagado, ¿eh? Bueno, pues le pones la espada en el cuello, vale, y ves como que se va retirando él y su colega, ¿vale? Se retiran de la pelea y ves como se arrastra hasta ti este hombre que tiene toda la cara moratanada, tu compañero el timonel Gerard, y dice, gracias William, gracias. Sí, gracias, pero esta te la guardo de momento, ya sabes sí, cómo va la cosa. Sí, y bueno, escupe sangre ahí y demás. Venga, el siguiente. Yo. Tú, venga, va. A ver qué sale. 6 de picas. El 6 es alguien muy borracho y picas es... Puede fatigarse, ¿vale? De acuerdo, pues... perfecto. Uno de los hombres, ¿vale? Se acerca a ti. ¿Vale? Uno de los hombres se acerca a ti. Está, ves que tiene más, incluso más tetas que la prostituta de antes, ¿vale? Está con la camiseta sin camiseta, ¿vale? Te mira al niño, ¿vale? Y te aprieta, ¿vale? Te aprieta, notas todo el sudor, ¡pum! Como suena, es que estás como si fuera una trampa para moscas, ¿vale? Y
Y ves que te está intentando apretar, ¿vale? Y te está... no te hace mucho daño, pero sí que debido a su olor, debido a ese presa, es posible que te agotes, ¿vale? Sí. A lo mejor si me sigue apretando así de sudado, me escurre algo. No. Puede ser. ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo intervenir? Sí, ¿cómo intervendrías para ayudar a tu compañero? Miraría la botella, aún está medio llena, así que le doy un largo trago y se la parto en la cabeza al que está aprisionándolo. Vale, pues tírame una tirada de pelear, ¿de acuerdo? Uh-huh. Le darías el número de aumentos, pues es el más uno que va a tener él, ¿vale? Ay, mosquito. No llegas a tiempo. Hay gente que viene, que entra, que sí. Sale y vas con tu. No llegas a tiempo. Pues le ha dado demasiada pena pegarle con la botella. Bueno, al menos no se ha derramado el ron, ¿no? No, no se ha derramado. Todavía pues... te entonces no es tan grave. Perfecto. Pues yo con toda la mala baba que tengo, gruñendo como un perro, lo que voy a hacer es llevar para atrás la cabeza y estirarme para pegarle un cabezazo en la nariz. Vale, me parece muy bien. Pues tira pelea y él va a tirar fuerza, ¿vale? Pero tú eres un niño, ¿no? Es una opuesta. Un paquete, ¿no? No, ¿vale? No, no. Joder, madre mía, con el puto niño, ¿sabes? Me reviento la cabeza. Notáis como el gordo este empieza... Escucháis un crujido, se pone... Bueno, veis que cómo caes de ahí, ¿no? Porque ahora sí que haces... Sí, seguramente lo que haga es... El cabezazo, me suelte de brazo, me empuja un poco hacia atrás y caiga más o menos un poco trastabillando porque no sé, estoy, por algún motivo estoy húmedo, pegajoso, igual o peor que cuesta, por algún motivo. Yo estoy, de acuerdo. ¡Hijo de puta! ¡Puto creído! Vale, bueno, pues, vamos con Cuesta, ¿vale? Y saco un 8 de diamantes. 8 es no tu pinchazo y diamantes, dinero o equipo. ¿Cómo, perdón? ¿El primero? Vale, no tu pinchazo y dinero o equipo. Pues mira, fíjate. Vas un momento, ¿vale? Estás viendo, ¿de acuerdo? Una daga. Plata o plomo. Una daga muy bien. O sea, una daga de diseño que tendrá a lo mejor como una especie de noble o de. Debe de ser algún. O capitán o algo por el estilo, ¿no? Y te acercas seguramente que se la pueda sacar, ¿vale? ¿De acuerdo? Y en ese momento, es posible. Te dejo elegir. Vale. Se le intenta robar. Pero como te vea, te la va a reaccionar. Te la llevas puesta, pero dentro del cuerpo. Esa daga de mi familia. Yo creo que se la habían quitado a mi primo la otra noche. Y se la tengo que devolver. Por lo menos tengo que verla desde más cerca. Y al Jonathan, ¿verdad? Se la quitaron. Vale, pues. Exactamente, es posible que te la lleves puesta. Pues es tirada de sigilo contra Thievery contra notar, ¿vale? Contra notice. Yo tiro con un dado de 8, ojito. Sigilo, ¿vale? Ojito, gente. ¡Uy! ¡Falló! ¡Se la come! ¿Por qué tiras un...? Bueno, pero porque tienes encumbered, tienes muchas cosas. Ah, no puede ser, porque tengo encumbered. Bueno, sacas un 7, ¿vale? Sí. Simplemente que... A ver, tienes demasiadas cosas metidas en el inventario, ¿vale? Eso. Sí. Yo entiendo que no vas con todo, ¿vale? Pero sí que es cierto que te tendrías que quitar... Vale. Si te fijas en donde pone sí, el inventario, pone... por ejemplo, la cuerda, pues puedes decir que no la llevas puesta en el momento, ¿sabes? Vale. Es el simbolito este que parece una bolsa. Sí. Y tal. Vale. Igualmente lo has superado, ¿vale? O sea, coges esa daga, ¿vale? Puede ser bastante... Es una daga bastante bastante buena. No se ha dado cuenta ese noble. Bueno, noble o buscavidas o capitán. Sí que es esta la daga de que teníamos nosotros en nuestra casa puesta encima de la chimenea. Sí, yo estoy todo convencido mientras me la guardo. No robar es recuperar. ¡Qué alegría! Vienes a este pueblo de mierda y te encuentras la... La daga de... Pero El sacerdote se acerca a vosotros. A los que estáis sin luchar. ¿A los del búnker? Vale. Sí.
Es que lo del buque tiene que ser flipante. Están discutiendo de temas políticos mientras que hay una guerra. Porrito, guapita y el porro. Son profesores de filosofía. O de plástica. Mira este. Mi señor. ¿Conocen a Art, el señor del conocimiento? Se acerca con los ojos como plata. ¡Toc, toc! Lo miro con el porro y digo, sí, creo que se acaba de ir por allí. Muy serio, ¿eh? Las instrucciones en sueños eran claras. Hoy se tenía que abandonar la violencia. Todo el peso de su maldición y su cólera caerá aquí si no detenemos la violencia ahora mismo. Os mira enajenado. Yo enarco una ceja. Los últimos que te hicieron caso ahora se están peleando y antes no había pelea. No sé si te has dado cuenta, pero el decirles que impidieran la pelea. Ustedes iban con los que han causado, con el que ha causado la pelea. A mí no me mires. ¿Le puedo meter un rastazo en la cabeza por detrás? Porque creo que también es uno que está peleando. ¿Eh? ¿Le vas a dar al sacerdote? Le voy a dar una toña porque creo que está peleando también, ¿sabes? Pues ese que te ha dicho, ese que te ha dicho que pararán la pelea. Es que nos ha contratado. Déjate un momento, hombre. A ver, no nos ha contratado. Yo me uní a la pelea. ¿Al que te ha contratado? Yo me he puesto de pie muy firme delante del monje este, del sacerdote. Y digo, tiene usted razón. Y ahora sí, le tiro el pedazo de calada al porro. Y mientras soplo, suelto ahí una especie de palabras así en plan en suajili o algo así. Y veis como ese humo empieza a formar, crear una forma. Y voy a ver si me sale lo de invocar algo aquí. Un summon aliado. ¡Te voy a ver ese lío parda! ¡Lío parda! Voy a invocar el summon aliado. Una criatura de... ¡Un aliado! ¡A matar! Yo voy a invocar el summon me piro de aquí. No te preocupes, vale. Esto se acaba rápido. Vamos a ver. El que nos ha contratado está atado. Entonces, Mombasa. Sí, el Summon Ali cuesta 2 o más puntos. Dependiendo de... eso quiere decir que tirarías con un -2 ya de por sí, ¿vale? Vale. Pero luego le puedes añadir cosas, ¿vale? Entonces le puedes añadir desde... lo primero es el coste, sería un sirviente, nada, un sirviente, pero que va a ser algo que no puede combatir. Algo como una rata o algo por el estilo, ¿sabes? Sería de primeras, ¿vale? Y luego aparte puedes... meterle poderes como que, por ejemplo, pueda morder, que eso sería un punto más. Mini esqueleto de esto así de vudú. Sí, de esto. Una mini esqueleto, eso. Sí, pero para eso debería haber algún cadáver. Ah, bueno, pues nada, lo que tú quieras. O sea, yo no te digo que vayas a poder levantar y tal, pero ojo, tú no has dicho de vudú, has cogido elementalista, el vudú es magia negra. No, pero la estética, ¿no? Porque como que el bicho sea algo así como estéticamente eso, o un ser de humo. O una especie de... Vale, como una especie de ser de humo. Eso me puede valer. Vale. De acuerdo, entonces, el ser de humo. El ser de humo, de primeras, pues depende del coste, ¿vale? Depende del coste, te va a costar más o menos poder. Vale. Vale, al principio vas a tener un -2, ya de por sí, ¿vale? Uh-huh. Y vas a tener que retrasar los turnos hasta que puedas tirarlo, o tú decides cuándo tirarlo, pues que puede fallar, ¿vale? Entonces, si quieres que el aliado que invocas, de acuerdo, que el aliado que invocas pueda pelear, es otro punto más. Vale. Pues, si quieres que puedas tú ver a través de sus sentidos... No, me basta con que pegue. 3. Vale, pues sería un -3 en la tirada de poder. Pues entonces voy a pararme un turno. Voy a empezar a murmurar mientras el humo sale de mi boca. Empiezo a recitar una especie de mantra. Cierro los ojos, me concentro mucho. Empiezo a hacer así gestos con la mano muy... muy teatral, y en el turno siguiente pues voy a soltar la mega bocanada de humo que estoy ahí conteniendo que me del porrete para crear. Perfecto, maravilloso, de acuerdo. El sacerdote os dice de manera muy teatral, se aleja de unos pasos, abre la puerta. No sabéis si estaba lloviendo, pero ahora que hay una tormenta de la hostia, hay un enorme relámpago que ilumina la noche y dice: si la violencia no para en esta taberna,
Art os maldecirá. El caso es que os señala a los que estáis en el búnker. Joder. Se me va a bailar más rápido. Ya lo hacía. Vale, os ha maldecido. Vale, entonces os está maldiciendo. Vale, entonces a ver si podéis parar de alguna manera esta pelea. Hay una forma muy buena. ¿Le puedo pegar ahora al tío? Siguiente turno. Sí, estamos en el siguiente turno. Si vamos está inconsciente, a ver. Si está inconsciente, no lo puedo. ¿Alguien va a hacer algo en concreto? Liarme a toñes y espadazos con toda esta gente para quedarme yo solo. Tira otra carta. Yo quiero eliminar el ruido. ¿Cómo eliminar el ruido? ¡Silencio! 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 ¡Pero al tío que no está maldiciendo! Vas a tirar una. Vas a tirar un hechizo llamado silencio. Tengo son unsilence. Vale, el silencio, ¿cómo funciona? ¿Vale? Vamos a ver. Lo primero cuesta un punto, o sea, sería un menos uno, lo tirarías con un menos uno, ¿vale? Para triplicar el rango, la distancia y el área, yo creo que si lo puedes triplicar, si lo triplicas, ¿vale? Que sería un más dos, podrías cubrir toda la zona de la pelea, por lo cual sería un menos tres. Ya es medio mitad de pelea, ¿no? ¿Cómo pongo eso? No, simplemente tirarías la tirada con un menos 3. Puedes ponerlo arriba a la izquierda, abajo a la izquierda con un menos 3. Ahora bien, Vanessa, un segundito, atiéndeme. Si yo te estoy escuchando, yo soy en este juego, contra más turnos te esperes, se te va reduciendo lo que cuesta tirar el hechizo. Ah, vale, genial. Truco, yo truco, me espero. No te esperes, no. ¿Cuánto te esperas? Quitano. ¿Siguiente turno o en este? Bueno, luego tú me dices, tú vas esperándolo, ¿no? Yo sí, yo voy esperando. Espero un par de turnos. ¿Cómo es tu ritual? El de tu compañero era fumando un enorme habano. Bueno, habano. Un porro, prácticamente. ¿Y el tuyo? Yo voy sacando las cartas. Saca las cartas, ¿no? Tranquilamente. Sí. La magia se va. Vale. La magia se va entretejiendo, ¿no? Quizás el destino es la que bien, vale, perfecto. Pues seguimos con el siguiente turno. Vamos con William, empezamos. Sí. Sí, vamos a darle caña. Venga. Un J de picas. J era la 11. Mesa libre. ¿Vale? Y Picas es fatiga. Hay un enorme asado en una mesa libre y puedes dejar de combatir y ponerte a comer eso. ¿Me gusta la pelea? ¿Qué? ¿Cómo lo oyes? ¿Lo ves en un momento? ¿Vas a parar o vas a seguir peleándote? Lo que voy a hacer es tirar todo lo que hay encima de la mesa, coger la mesa y utilizarla para embestir a la gente y apoltronarlos a todos contra la pared para que no se muevan. No, pero ¿qué haces? Hay bastante más de uno. ¿Te permito tirar fuerza? Vale. ¿Ese es mi gato? Bueno, vale. Pelear en este caso. Pelear. Fighting, vale. Sí. Vamos para allá. Joder. Ay, tío. Madre joder, mía, ¿cómo vamos? Y efectivamente, paras a varios en el combate. O sea, está la cosa cada vez más cerca. Lo que has hecho ha hecho que casi detengas el combate. Vale, seguimos. Le toca a... Ico. Dos de corazones. Ese no la cuenta. Y corazones te puede causar a la salud, ¿vale? De acuerdo. ¿Ves a uno, ¿vale? Que está ahora mismo alzando a otro, ¿de acuerdo? Lo lanza y va dirigido hacia ti. Pues yo lo he dicho, Pau. Eso lo voy a esquivar. Tira de agilidad, por favor. Atletismo en este caso, ¿no? Sí, ¿eh? Vale. Eso lo voy a esquivar y me quería poner otro zumbado. Oh, no. Pues pierdes una herida. ¿Cómo va eso? ¿Qué herida? Vale, te pondrías una herida, ¿vale? O si quieres gastar un Benny para absorberla. ¿Gastas un Benny? A ver, ¿no puedo gastar un Benny para repetir la tirada? Puedes gastar un Benny para repetir la tirada también. Joder.
Gasto un pele para repetir la tirada. Venga. Ahí. Perfecto, pues. Por cierto, no se han puesto los venis, ¿no? No, yo tengo 4. Ahora 3. Es verdad, cierto, que tú eres de los suertudos. No, yo soy joven. Es verdad, cierto, que eres joven, joven. Joven te dan 4, te dan uno más. Sí. Y me, oye, me joder, me quedo con. Me quitan 2 puntos de atributo y 2 puntos de habilidades. Determinada. Te quedas con 3, ¿no? O sea, sí. Ahora mismo 3. Vale. Os estoy poniendo los venis. Benny. Vale, joder, estáis saliendo bastante bien de la pelea, Benito. Macho. ¿Qué cojones? ¿A qué coño es esto? Yo quiero que haya más hostias. Que os jodan. Eso, yo quería pegar al pavo ese. Yo he estado dando hostias, ¿eh? Sí, sí, desde luego que sí. Vale, Noah 3. Y por último, Ibrahim. Vale. Venga, entonces, ¿a quién le toca ahora? Pero yo al final le puedo pegar la torta al mago. Al clérigo. Al clérigo. Sí, puedes llegar hasta la puerta. Y literalmente pegarle un zapopazo. ¿Vas a atacarle? Sí, porque está maldiciendo. A mí no me toca. ¿Con una daga? No, con una daga no, con mi bastón. ¿A un sacerdote de uno de los dioses más importantes de la ciudad que os está maldiciendo? Ese es el problema. Ahí está el problema. No me está maldiciendo. Que me llevan a la cárcel. Venga, a ver, pues todos sabíamos que veníamos a jugar con rolero. ¿A qué veníamos a jugar, Antonio? Por favor. De acuerdo. Vale. Sí, le golpeas, tira el daño. Combate, porra pesada. 8. No le has matado. A ver, ¿o qué? No le has matado. Él os ha maldecido en ese momento. Llegas tú, atraviesas las escaleras. ¡Cállate! ¿Con qué le das? ¿Tú eres un palo o una daga o qué eres? Sí, tengo una porra pesada que la llevo a dos manos como si fuera una espada y le he hecho rango. ¿Ves cómo se arrodilla en mitad del umbral de la puerta? Hay otro relámpago. ¡Mi Dios! ¡Os va! ¡Esto tiene que parar ahora mismo! Le has aturdido. ¿Vale? Perfecto. ¿De acuerdo? No lo has llegado a matar. Por cierto, en este juego, si en un momento dado decís que no queréis matar, el daño es no letal. Vale, perfecto. Yo con eso, ese es mi instinto. ¿Qué te quiero decir? Palo. ¿Vale? A efecto, lo digo por aquí, todo mi daño hasta que diga lo contrario y va a ser no letal. Perfecto. Y vamos con la rata. Vamos con la rata. ¡Mátalo! Entonces, ¿eh? ¡Mátalo, rata! La rata está por ahí dando vueltas. La rata está saqueando lo que puede. Y por ahora va bien. Y la rata ha sacado un Joker. ¡Opa! ¿Eso qué? Es que están muertos. Al contrario. El Joker es... Te voy a dar una opción. Venga. Tienes la posibilidad de detener el combate. Quizás poniéndole una daga en el cuello a uno de los combatientes. Pero si me estoy ¿vale? Jugando, de los combatientes, de los líderes de bandas, ¿vale? O puedes cogerte esa moneda que cuelga de ese mismo combatiente. Esa moneda puedes venir de matar al tío este. No. Decido, hombre. Total. Hay una moneda que tiene mi... ¿Esa cara es también de mi primo? ¿La de la moneda? Pero está tu familiar, coño, todo tu familiar. Exacto, no está robando, está recuperando. Claro, todo el amor familiar estaba en la tabla de esta, tío. Qué suerte tiene. Por cierto, basta decir, habéis sacado un Joker. Tenéis un Joker todo el mundo. Oli. ¿Y eso qué significa? ¿Podemos todo como queramos? Sí, o sea, que al máster pues le tocáis las pelotas. Nos han dado ¿Eso significa que puedo coger la botella de vino más cara de la posada? Que se calle. Vale, ¿entonces qué? A ver. La moneda, la pelea. Esto es sacas la, vas a intentar coger la bolsa de monedas, ¿no? Sí, sí, bueno, estamos definiendo... Vale, pues tienes un +2. Somos los sinvergüenzas. Tienes un +2 y sería una tirada de Thievery. Venga, tira. ¿De Thievery? Sí. Perdón. Un crítico como eso. ¿Un 5? Bueno. Y la bolsa de monedas te la llevas. Vale. Me puedo quitar ya eso de que soy pobre. Ponte que podría llevar perfectamente el tío 1 de 6 monedas de oro. Venga. Vamos a tirarlo. Una moneda de oro.
Bueno, podrías haber tirado un de 100 que habría salido lo mismo. ¡Acerficios ha vuelto, señores! Vale, siguiente. ¿Con quién estamos? Bombasa, Bombasa sopla ya, que se va a ahogar. Bueno, un segundo, antes de Bombasa, a todo esto, ¿Ibrahim hacía algo? Yo te he preguntado si con esto del Joker podía aprovechar para robar la botella más cara, la botella de vino más cara de la posada. Pues mira, me viene muy bien, porque efectivamente te vas a acercar. Como un liante, tío. Vale. Y en ese momento ves, cuando estás acercándote, atraviesas, quizás hayas pasado detrás de la barra, creyendo que no había nadie, te metes un momento detrás, vas hacia un barril que ves que está cubierto, ¿vale? Con una especie como de... Tiene la base puesta en la mesa, un pequeño barril, está con un terciopelo rojo. Hay como un juego de vasos, de cubertería, de cristal. Es muchísimo más caro que todo lo que veas en la posada. Y cuando vas a acercarte, escuchas a Bragi carraspear detrás de ti y decir... Tienes buen ojo, Clesita. Tienes buen ojo. ¿Qué es eso? Eso es un vino que puede ser la causa de mi riqueza y de mi fortuna o la causa de mi perdición. ¿Hablas como si hubieras hecho un pacto con el diablo? Prácticamente, prácticamente, prácticamente. Estaba a ver si se termina la pelea porque iba a cerrar. Y mira que no he cerrado. No he cerrado la taberna en años. Pero quiero cerrarla, tengo miedo. Y estaba buscando gente. Pero veo que tienes buena vista. Hola, quedámonos. Este vino, me lo trajeron de la misma Kirai. Y entonces ahora coge un par de vasos, ¿vale? Y echa una gotilla. Vale, y te tiende un poco de vaso. Pruébalo. Él está apoyado, ¿sabes? Ahora te das cuenta del hacha de carnicero que tiene a un lado, ¿vale? Como en plan de no te acerques más, ¿sabes? Pero vamos, pero estamos de buen rollo. Él se ha servido una copa también, ¿no? Sí, sí. Y lo ha probado, ¿no? Sí. Lo voy a probar. Es lo mejor que has probado. Vale, él dice... Mañana van a venir sibaritas, conocedores de vino, expertos de diferentes emisarios de las 8 ciudades, nobles del Lámbar, todos a subastar este maravilloso vino. Pero hay un problema, y es que no hace mucha gracia que haya una botella de inmigración de tanta calidad a los integrantes del gremio de vinateros. Y me están amenazando. Mucho. Es más, han dicho que como siga con esto, es posible que, ya sabes. Terminad la pelea de allí fuera. O cuando termine, se lo dices. He visto que tus compañeros son bastante capaces. Y la verdad es que espero que esta noche intenten conseguir este barril de vino. Os pagaría bastante bien. Defina bastante bien. ¿Te parece bien? Sí, suena bien. Siempre he dicho que los clesitas sois gente de honor y te tengo esa mano cebosa. Vale, pues ¿cómo va la pelea? Venga, quiero detallar que con esta conversación tan elegante y sutil, por detrás había un norteño enorme pegando puñetazos con una y perdiendo de la mesa de cabeza. Un tío pegando bote a lo loco con un palo de madera pegando cabezazos. Tratando personas. Dos señores hablando tranquilamente, apoyados en la barra, como si fuese la barra, detrás de ellos. Mombasa bailando solo en la esquina, dándole al clérigo en la puerta, aquí donde vas. La escena. El otro fumándose un porrito, ese echando las cartas, otro enseñando las cartas y el otro ahí mangando.
Y sopla y, suelta todo su humo y se empieza a configurar un ente con forma humanoide en medio de la pelea y le va y va a atacar al tío que considere que es el culpable de todo esto. Cuidado, que a lo mejor pifia la tirada y sale una ardilla. Claro, esto. Espera un momento, que me ha muerto. Una, pifia dos, que soy yo. Dale un segundo que parece que se ha caído. ¡Ah! Sí, sí. Mi tapón de coca. Digo Coca-Cola. Ya, no diga eso, que no me queda coca, digo Coca-Cola. ¿Por qué no, porque la estamos liando tanto? ¿Somos así todos? ¿Somos así de cabrón? No, eres tú sobre todo. Los demás solo te seguimos la corriente. Ya, a ver, yo soy el dios del caos y vos sos mi siervo. Me he quedado en que sueltas el humo. Sí, y a ver qué pasa. Pues y ahora, pues y tirar la tirada de spellcasting, ¿vale? La tirada de hechizos. Con seguir esperando, tenías un menos 3 para tirarla, pues seguir esperando, tirarla con menos 2. No, pero ya había esperado un turno, ¿no? Ya era menos 2. Sí. Con lo cual tienes un menos 2. Eso es. Venga, vas a caer un crítico. Tienes Benny, gástalo. No. Uy. Gasta Benny. Gasta un Benny, venga. Sí. Venga, gástalo. Tienes que darle en tu retrato a. Exactamente. Y otro es, ¿no? Sí. Y ahora va a explotar y va a salir el puto amo. No, claro. No, eso no va a salir. Sale una ardilla, tío. ¡Hasta otro Benny, coño! Oye, ¿tiene que ser? Hasta que salga. ¡Mierda, no! ¡Joder, vaya tela! ¡Qué mala suerte! ¡Yo, que tiene un 10! ¡Saca un 6, tío! ¡Que tiene 50%! ¿En serio? ¡Tíralo! ¡Masterpiece! ¡Pero qué es esto! ¿Veis que no llama a Tomás? ¿Ves que hemos pasado? No. ¡Se atraganta con el humo! ¿Notas que cuando... el humo y se atraganta. Cuando, mientras dice él, os maldigo, hay una corriente de aire y se apaga el puro, te quedas mirándolo, incluso te quedas... Tú has fumado, ¿no? Cuando vas a sacarte un cigarro y se te queda pegado en los labios y te llevas toda la colilla... Pues algo por el estilo, ¿no? En plan de ¡mierda! ¿Vale? Pues me esquive con una mala hostia. ¡Mala hostia! ¡Tiras el porro! ¡Tiras el porro! ¡Ah! Y me siento en el búnker y estoy con la botella. Y digo, toma, por favor. Si es que aquí uno no puede fumar, tranquilo. ¡Ven, me he gastado! Seguimos con Noah, ves que tu compañero iba a hacer algo, pero ha seguido fumando. Está triste. Ha pasado un turno, ¿cuánto ha pasado? Ha pasado un turno. Te irías con un menos 2. Hostia, este sistema de juego no me va, ¿eh? No hay sistema de juego que te vaya. Follow. Voy a esperar otro turno más. Vale. De acuerdo. Tercer turno. Perfecto. Podéis. Ojo. Podéis hacer. Creo que podéis hacer multiacción. ¿Vale? Sí, pero ¿qué quiere decir? Que puedes estar esperando. Tú estar esperando y echando tus conjuros y tal, pero puedes intentar hacer algo a la vez. ¿Vale? Yo quería el Joker un mago. Venga, va. Voy a acabar con esto ya. Voy a asomarme, voy a gritar: ¡La guardia! ¡La guardia! ¡Viene la guardia! Oye, Antonio, perdona, ¿no? ¿Con el Joker no tenía un más 2? No, pero el Joker lo tiró el otro. Vale, entonces te esperas. Tira el hechizo para el siguiente turno. ¿Que lo tire ya? Sí, tíralo ya. Supongo que lo doy aquí. Mira, tirarías como un menos 1. Por no lo consigue. Qué mala suerte estáis teniendo. Son Benny. ¿Qué te han regalado? Gastaron los Benny en el bar. En la taberna, la pelea de relleno. ¿Me vas con Benny? En la presentación de los personajes sin Benny ya. Venga, va, me gasto un Benny, qué narices. Venga. No puedo quitarlo. ¿El qué? Sí, le tienes que dar. Click, creo. Y creo que. Sí, ahí efectivamente. Está. Vamos a ello. Venga, uno dice que se va a ganar, ¿verdad? ¿Y que tengo que volver a tirar? Sí. Eo, hola. Sí. Si quieres, vamos. Es que ese sí es de tu SIDE, no te estoy haciendo caso. Oh. ¡Bien! ¡No es de las mías! ¡Toma! ¡Los menos no SIDE! ¡Este juego!
Gasta otra vez, mierda. Y una mierda. Ah, os las apañáis solos. De acuerdo, pues qué mala suerte tenéis. Vuestros compañeros están tirando. Somos dos malos de nivel uno de mierda. Mira. Le pego otra vez. De acuerdo, pues. Vamos a ir ya. Tirando el hechizo. Hay una maldición. Él grita: ¡Malditos! ¡Malditos! Y entonces todo el mundo se calla. Incluso tú desde dentro, Ibrahim, ves como Bragi se queda pálido. Dice: el sacerdote nos acaba de maldecir. ¿Qué vas a hacer con el sacerdote, por cierto? Por cierto, todo el mundo para de combatir cuando el mismo sacerdote de Art ha maldito a todo el mundo, ha dejado mal. Pegarle otra hostia. Pero fuerte. Vale. No le voy a matar, pero está mala leche. No tires más. ¿Le matas? No lo voy a matar. O simplemente le dejas inconsciente. Le voy a dejar inconsciente. Cuando dice maldito, de repente se escucha con el silencio. ¡Bonk! ¿Maldito? Se queda todo el mundo callado, se queda el maldito. Se queda todo el mundo callado. Yo me imagino que William Keith está todavía apretando. En ese momento tenía uno agarrado por la solapa y le estaba metiendo un puñetazo. Pero cuando oigo los malditos me quedo así como mirando y veo que no me había dado cuenta cómo el criajo estaba pegándole con el palo al sacerdote. Y en ese momento suelto el que tengo en las manos y hago y doy tres vueltas. Toco madera. Esa, lo que no funciona. Todo el mundo se queda callado. Bragi dice, sale del local. Le ha cambiado. Normalmente es muy risueño y muy jovial, pero ahora mismo no. Dice, bueno, todos fuera. Todos fuera de aquí. Todos fuera. ¡Madre mía! ¡No sabéis beber! ¡Fuera, fuera! Y te mira a ti, niño, y dice... ¡Y tú, niño! ¿Eres estúpido o qué? Golpeando al sacerdote. Cuidado con quién te metes. Este hijo de puta no es maldito. Bueno, mira, no quiero saber nada de dioses. Haced lo que tengáis que hacer, pero no me lo dejéis aquí. A ver si lo va a ver la guardia. Bueno, a echar un cable. No, yo te ayudo. No pienso tocar a un sacerdote. Bueno. Y menos en este estado. A lo mejor Dios me lanza un rayo. Bueno, cuesta. Vamos, tienes que tirar la pierna. Tú de la izquierda, yo de la derecha. Bueno, os pasa una muchacha, ¿vale? De pelo corto, que estaba por allí. Lo que pasa es que en ningún momento se ha metido en la pelea. Guiña el ojo a alguno de vosotros, que voy a tirar el dado a ver quién es, ¿vale? Me la ligo. Sí, o sea, le guiña el ojo justo a ti, te guiña el ojo a ti, ¿vale? Justo te guiña el ojo a ti cuando pasa, cuando está todo el mundo saliendo como en procesión, cabizbajos y demás, haciendo gestos como de para espantar al malfario. Otro ve lo que ha hecho William Keith y se pone a girar sobre sí mismo, un poco inútil el tema, ¿sabes? Y te guiña el ojo esta muchacha y te dice, ¿vale? Es verdad, el joven, y te dice, bueno, ¿tienes miedo a los dioses? ¿Yo? Lo único que tengo miedo es a alguien que en el hipotético caso me pueda vencer en un duelo. Es a lo único que tengo miedo. Eres un gran espadachín. El mejor espadachín de todo Lambar. Pues mi patrón busca espadachines. Pues conmigo va a tener el mejor. No nos va a necesitar ni uno más. Ni uno más. De acuerdo, nos vemos mañana o pasado. ¿Estaréis por aquí? Bueno, seguramente. Nos vamos a quedar un tiempo aquí. William también es bastante bueno. No es tan bueno como yo, pero es bastante bueno. Tú eres el mejor, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Me puedo enfrentar a quien quieras que le voy a ganar. Sí, y ni siquiera tengo una espada de verdad. Imagínate si tuviera un arma de verdad. De acuerdo. Pues entonces hablaré de vosotros con mi patrón. Pregúntale cómo se llama, Ico. ¿Eres muy joven o...? ¡Eso! ¿Cómo te llamas? Pues déjame que lo tengo apuntado. Ahí lo pone Erika. Es que esto lo tengo apuntado. Sí.
Se llama Denis. Denis. Ella dice que se llama Denis y su noble se llama Sarkazus. Sarkazus. Joder, el nombre de demonio, ¿eh? Sí, un poco. Perfecto. Sí. Yo soy Ico. Ella te sonríe y se va. Eres Ico de pequeñico. Por cierto, hay una cosa interesante, que no llueve, ni siquiera está nublado. Anda, qué raro. Bueno, ha sido un aguacero. Vamos a dejar al sacerdote aquí. Mejor que le guardemos las cosas que lleve en los bolsillos. No vaya a ser que alguien se las quite. No, vamos a llevarlo a la entrada de su iglesia. Bueno, vamos a decir que está resbalado con un charco de cerveza. Sabéis que templo de Art es una de las ciudades principales. Y sabéis de Landmark, ¿vale? Que la calle de los dioses, y vuelvo a compartir, ¿vale? La calle de los dioses, que está arriba del todo, es una de la segunda calle por arriba, ¿vale? Es una miríada de templos. Y es que en Landmark hay algo así como lo que podríamos decir como una escalera, pero escalera de jerarquía. Y es que las iglesias se pelean por fieles. Y contra más importantes, más dinero tienen. Y contra más seguidores tienen, más dinero tienen para contratar y alquilar locales de más cerca de los muelles. Entonces, la parte oeste de la ciudad, más cerca de los muelles, está donde están las iglesias principales, las catedrales y demás. Hay cientos de religiones. Y los templos de una, dos fieles o gente que predica por la calle o lugares bastante oscuros de religiones que extrañas, que nadie sigue o que todo el mundo teme, están cerca de la puerta del pantano. Entonces, Art, sabéis que está cerca de los muelles. La iglesia de Art, pues es uno de los dioses más importantes de Landmark, el señor del conocimiento. También sabéis que del señor del conocimiento, bueno, me vais a hacer una tirada de conocimiento para tirarla, para utilizarlo. Tiradme conocimiento común. Si os diré algún dato más. ¿Todos o uno o cómo? Todos, creo, ¿no? Bueno, para tan tonto no soy, ¿no? Conocimiento, ¿eso qué es? Conocimiento común. Common knowledge. Eso. Joder, somos todos listos, ¿eh? Incluso yo. Vale, William ha pasado por allí. Huesta seguramente haya robado en alguna de las esquinas. Y Noah también lo conoce, ¿vale? Y yo igual. Todo el mundo lo conoce. Todo el mundo sabéis que en la ciudad principal y que hay como subsectas de Art para cada uno de los sentidos. Este que acabáis de reventar es de la secta del olor, del olfato. Vale. Ya, a ver, ya me olía a mí mal este tío. ¿Qué hacéis con él? Pues yo miro a Huesta y digo, no lo pienso llevar hasta la calle de los dioses. Claro, no. ¿Dónde está eso? La pila de excrementos de lo que sea pilada ahí de basura de la calle, digo, creo que ese es el mejor sitio donde lo podemos dejar. Sí, vamos a la calle húmeda. Ese sitio es puntero, eso huele que alimenta. A la mayor bola de basura, ahí. Sí. A la calle húmeda, a un charco de agua estancada, se va ahí. Pero yo prefiero estiércol y mierda. O sea, sí, pero para eso a lo mejor nos tenemos que ir un poquito lejos. Pero vamos a vaciar en los bolsillos y guardamos las cosas. Dale, vale, guardamos las cosas, sí, que tenga, por si. Pero no digas, si... no digas otra vez que son de tu familia. No, sabemos que no lo son. De verdad, con esos palos que das no vas a salir de pobre en la vida. Ya ve, mira, Ibrahim te puede enseñar todo lo que quieras. Ibrahim, llévatelo algún día o alguno de tus cosas. De hecho, el posadero de antes me ha ofrecido un trabajo. A lo mejor nos puede interesar. ¿Un trabajo? Fíjate. ¿Pero trabajar de trabajar? ¿Pero trabajar de trabajar o trabajar de trabajar? Tal como yo lo he entendido, lo que busca es el músculo de estos dos. Ah, vale, entonces sí, ¿no? ¿Ves? Siempre somos los más requeridos, William. Es lo que tienes, tener la única habilidad útil. Partir caras. Exacto. Bueno, Denis también buscaba espadachines. Pero, ¿para quién trabaja esa tarde, Denis?
un tal culu 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 culu. Le digo porque no me acuerdo del nombre, ¿sabes? ¿Lo puedes escribir, claro, por favor, o algo? No, lo digo totalmente. No, ¿cómo se llamaba? Perdona. Y que le he dicho culu culu culu, ¿sabes? Porque sé que es raro y mi personaje no se acuerda. Sarcasu, ¿no? O algo así. Sarcusa. Sí. Yo se lo digo, yo clu, clu, clu. Llamémosle Salmorejo y ya está. Salmorejo. Sarcasus. Antes de que le llaméis Salmorejo, Sarcasus. Sarcasus. Porque pues tenía un nombre muy raro. Sabemos algo de el cactus, de ese, vamos, el cactus. De ese patrón. Trabajo. Sabemos algo de ese patrón. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Hay alguna habilidad en plan callejeo? Sí, sí, yo la tengo. Pues si queréis tirar. Sí. Voy para allá. ¿Cuál notice? No, eso, ¿cuál sería? Ah, bueno, espera. Yo lo que tengo es un... Callejeo. Callejear. Yo lo que tengo es un edge, que es callejear, que dice que... ¿Saben, sí, cómo encontrar el mercado negro de hogar? Vender mercancías robadas, evitar las autoridades... Todo lo que se pone feo, tener armas ilegales... Descubrir... ¿Qué jefe mafioso está contratando músculo y otras actividades turbias semejantes? Sí. ¿Y qué tirada más dos a persuadir o intimidar para aprovechar tu red de contactos? Es que callejeo ya no es una habilidad. Es consulta la página 195 con cualquier... Vale, vamos a ver un segundo cuál puede ser. Porque, vale, conocimiento más dos a conocimiento general. Sí, sería una tirada de conocimiento común. Vale. Sería una tirada de conocimiento común, bueno, ¿vale? Para saber con un más este dos, tipo de cosas, ¿no? Porque es sí, criminal. En tu caso sí. Uh-huh. Vale. Para nuestros espectadores, tampoco soy el mayor experto de Savage de la Tierra. Ah, sorry. No te preocupes. lo mismo que hice yo con Dune. Hostia. Bueno, cuesta que te aspen si no es el tío que se llevó a parte de tu familia de esclavo. De esclavo. ¿Es un esclavista? Es buen tío. Azus. Urcuyu. No, es Sarcasus. Sarcasus. La llamada de tu. Es un esclavista, tiene varias galeones en el muelle. ¿Os he hablado alguna vez de mis primos, de todos? De Pedro, de Lucas, de Juan Antonio, de José, de Miguel. Sí, los que se van dejando cosas por todas las posadas de la región. Continúa. Pues, también los quería contratar el Sarcasus este, pero lo que les pagaba no era lo que deberíamos de esperar, que pagaran por un servicio. ¿Pero qué servicio? ¿Qué tipo de servicio? ¿Espada? No, básicamente pues se lo llevó pues a otra región y se los endosó a gente rica y para que hicieran lo que quisieran con ellos, pues trabajar en el campo, trabajar en minas. Lo que era así, esclavitud, ¿no? Sí, ¿no? Sí, así que... Bueno. El tipo... Sucia rata, cobarde. Cosas peores hay. Como que tu trabajo sea oler. Y mira al sacerdote que está tirado en una pila. Bueno, que sepáis que si nos juntamos con esa gente... Ese tío es poderoso en la ciudad. Hasta yo he oído hablar de él. Porque no nos conoce a nosotros. Le digo, a mí ni a mí ni a William. Más poderosos somos seguros. Yo no me acercaría. Yo no pondría en contra la misma noche a los religiosos de la ciudad ni tampoco a los esclavistas de la ciudad. No, bueno, la misma noche, claro. No es la misma noche, mañana es otro día. Mañana iremos a hablar y ya está. Además, esa chica ha venido a hablarte así muy libremente. ¿No te da que sospechar? ¡Pero si tú hiciste lo mismo! Hace 3 días te acercaste un poquito agazapado y ahora estás aquí con nosotros. Ya, pero es que parecía que lo que llevabas en el bolsillo era de mi tía abuela, la del pueblo, de la que te he hablado antes. Así que, pero no era, tú no tienes nada que sea de mi familia. ¿Cómo se te puede tener tanto cariño? Mira. Ah, pero se lo tienes. Cuando descubras la respuesta, me lo cuentas. ¿Estáis todos en la calle húmeda y en mitad de un lodazal?
Estamos mirando a vuelta. Mientras ellos están transportando al tío este, yo os voy a decir, mira, para lo único para lo que me voy a acercar a un esclavista es para sajarle de arriba abajo. Bueno, yo pienso igual que tú, pero no sé. Si... Puede ser peligroso, William. Ibrahim, ¿qué...? Yo estaba pensando que esa gente tiene mucha pasta, así que... Tirad notar, por favor. Yo no notar. ¿Cómo es notar? Notis. Tengo que subirme Notis, la verdad. Somos listos. Vale, Ibrahim... Oh, joder. Yo. Joder. Ibrahim y Huerta... joder, madre mía. Bueno. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta de que hay... La posada está con las luces apagadas. ¿Vale? La noche es bastante... Está nublada, pero tampoco... Sigue habiendo los restos de la lluvia y tal, pero tuvo que ser una tormenta pasajera, por supuesto. Pero lo que veis es que por las ventanas, ¿vale? Desde fuera, desde la calle, asomándose las ventanas, hay dos figuras. Hay dos figuras mirando, ¿vale? Hay dos figuras mirando... las ventanas desde dentro. Son dos figuras encapuchadas, con vestimentas oscuras. Están como haciéndose señas. Esto es lo que os dije. Vienen a robarle el vino. Si intervenimos, nos dará una buena suma, seguro. Perfecto. Pues digo, muy bien, terminemos con esto cuanto antes. Cojo uno de los cuchillos que está en mi bota y se lo lanzo. Calma. No, aquí violencia. Hay confusión a estos dos. Los voy a dejar. A ver si me sale. ¿A qué dos? ¿Qué dices? A las dos encapuchadas. ¡Ah! ¡No, esta oportunidad a él! Le pego. Para tener ventaja, ¿no? A ver si sale. Estáis viendo. A ver, no es una cosa de entrar en sigilo, porque es una calle y si os acercáis, pues os van a ver. Vale, no es cuestión, pero sí es cierto de que... ¿Qué hacéis? ¿Os atacáis directamente? ¿Puedo lanzarles confusión a los dos? Sí, claro. ¿Con penalizador o algo? ¿Cómo va? Claro, por supuesto, tú eliges. A los dos. Confundirlos. Listo, que vamos a mirar lo que hace confusión. Vale, vamos a mirar tus poderes. Y... Cuidado que tengo los ojos calentitos, Vale. Tu poder lo que hace es deja a los objetivos vulnerables si fallan una tirada de intelecto. ¿Vale? Y menos 2 si tienen la tirada de intelecto. Menos 2 si tienes un aumento en la tirada de habilidad. Entonces. La confusión afecta a una sola persona y es un menos uno ya por sí, un PowerPoint, pero bueno, si gastas un turno entero, es con cero. Pero no, si quieres hacerlo, mira el hechizo, lo tienes ahí tienes al final del todo los modificadores. Para afectarles de fatiga, para que sea más, tenga más área y pueda afectar a varios. Si quieres afectar a varios, sería un menos 3. Pues menos 3 y menos 4 porque es instantáneo, ¿no? No, no hay instantáneo. Tienes que esperar turnos para lanzarlo. Pues un turno. Puedes esperar más de un turno. Pero sí, da igual. Pero si lo que quiero es sorprenderlo, si tardo más de un turno, no se van ya y no... No, no, eso está claro. O sea, no, la magia no es una... Aquí la magia es muy... Es ritual, ¿vale? Me hago un guerrero mañana, ¿eh? Mañana el personaje muere de un paro cardíaco de tanto fumo a porrito. Se despierta y se da cuenta de que de verdad su vocación es la de la espada, pero que no. Yo te puedo enseñar. Bueno, lanzo, entonces lo lanzo dentro de un turno, tú me dices. No, pero es que es eso, si solamente lo lanzas a uno, es un menos uno. A los dos. Claro, es que. Y ese es el tema. Es un menos 3. Lánzala a uno. Lanzo a uno. Venga, lanzo, ¿no? A uno. Es un menos uno. Vale. Tiene tiro la tirada.
¡Ahora tengo 14! Tiro la tirada de intelecto de este tío, que va a ser un dado de 6. He hecho dos aumentos. Smarts, y tenía un menos 2, por lo cual tienes con un aumento. Y lo que hace es se queda con vulnerable, ¿vale? Por lo cual, descríbeme cómo es el hechizo. Pues hago un gesto con la mano y escupo al suelo apuntándole al tipo y empieza a babear y se queda así como al helado. Vale, se te queda mirando como si hubiera visto una aparición fantasmal, ¿vale? Y el otro se gira, te ve al resto del grupo y coge al otro, le coge del brazo y empieza a arrastrarlo para alejarse. Salen corriendo. William, tú por la ventana de la izquierda y yo por la de la derecha. Quien llegue antes le paga una copa al otro. Perfecto, venga. Y empieza a correr. Venga, empezamos a correr. Vale, pues tirame una tirada de a ver si les llegáis. Ellos tiran por Athletics. Sí, que sí. Van a tirar un dado de 8. Sin gastar, a ver si les llegáis. Juro. Perfecto, llegáis hasta donde están ellos. Ellos están corriendo, ¿vale? Sí, sí, llegáis hasta donde están ellos y si queréis empieza el combate. Venga, que empiece el combate. Vamos a partirle la cara. De acuerdo, pues vamos a tirar. Y ahora sí ayudo, porque hay paga. El cura también nos iba a pagar. El cura también nos iba a pagar, El cura sí. Lo que es un pez higuera. Me ha caído más desde el minuto. Hombre, el cura le habéis partido la cabeza, quiero decir. Le he partido la cabeza. ¿Qué generalizáis? Lo ha hecho el niño. Vale, os voy a arrastrar a todos, ¿de acuerdo? Al combat tracker. Y os arrastro a todos. Os dais cuenta de una cosa, ¿vale? De que por la parte del local, ¿de acuerdo? Quizás por los edificios que tiene al lado, que son un poco más elevados, las azoteas y tal, no ha llovido tanto, ¿vale? No ha llovido tanto. Ha llovido en la posada, ¿no? La nube estaba en... No, ha llovido en... O sea, sí ha llovido, pero que tampoco ha sido una tormenta de la hostia, ¿vale? Como cuando yo lave el coche, vamos. Que te llueve encima. Vale, pues vamos a tirar. Creo que os deberíais de poder ver ya en el combat tracker. Y voy a tirar las cartas de acción. Acción cards a todos. Y empieza. Uy, un joker. Joder, macho, con los putos jokers. Ya empezamos. ¿A quién le ha tocado? Yo a mí me tienes que tirar dos cartas, ¿vale? A William. Por el rollo este de la ventaja extra de rápido. No sé de qué. Ah, sí, te tengo que dar otra, ¿no? Otra carta. Vale, entonces bueno, y a Mombasa le tengo que dar otra, creo, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque sois rápidos? ¿Más rápido? ¿Dónde veo lo de las cartas? Sí, deal. Mombasa, le das a... Don Mombasa es también rápido. Le das a las dos espaditas. Sí, ah, vale. Arriba a la derecha del todo de Perfecto Fantasy. Y os doy un os tengo que dar un Beni más a todo el mundo, ¿no? Madre mía, sí. No hay límites. Ah, no, ya, pues, ya os lo dio, ojito. No, yo sigo teniendo 4. Yo tengo 4 y no he gastado ninguno. Yo tengo 1, a mí me puedes dejar si quieres. Estamos la hostia, macho. Yo solo dice, aguarding Benny, tu hard PC. Iros a tomar por culo ya con 5 Bennys. ¿Qué cojones es eso? Sujeta a ver cubata. Y yo empezaba con 4 y ya he gastado 1. A ver, si te pones a dar Benny y yo me apoyo en una mesa a beber ron, pues... se van acumulando. Pues se lo he dado a todo el mundo. Me falta alguien. No, a mí no. A Noah no le he dado. Las cartas faltan. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar el combate. Venga. Yo vuelvo a tener cuatro. Ahí va, William. Te a daño vale. Y ataque. Vale, me pongo más 2 aquí en el modificador, ¿no? Sí. Vale, ¿verdad? Pues desenfundo los dos sables. Y voy a atacar dos veces. ¿Tengo que decir ya a quién ataco? Puedes atacar. Sí, bueno, hay dos. Uno que está vulnerable y otro que no. Vale. Que está como asustado, más asustado y otro que está. Ataco al vulnerable y el otro va al otro. Vale. El vulnerable tiene un menos 2, por lo cual menos 2 y más 2 es. O sea, tienes un más 4 en la tirada. Vale. Pues ahí va. Perdona, ¿las cartas dónde se ven? Arriba a la derecha. ¡Wow! No, estoy pensando una cosa, más 6.
No, es que ha puesto un más 4, pero era un menos 4, ¿no? Porque eran dos ataques. Claro, es. Tienes dos ataques, yo por lo cual es un menos 2. Yo soy ambidiestro. Menos 2, con vulnerable. No, pero que yo soy ambidiestro, que ignoro el cuando hago dos ataques. Sí, cuando haces dos ataques... No, pero, a ver, normalmente cuando haces dos ataques, ¿sí? Lo que tiras es menos 2, menos 4. ¿Vale? Cuando sí, haces dos ataques, menos 2. Porque multiacción, ¿vale? La multiacción es... tienes un menos 2, ¿vale? Entonces, menos 2, menos 4 cuando haces multiataque. Tú haces un menos 2, menos 2. ¿Sí? Entonces, vale. Entonces, tienes por otro lado que has cascado un Joker, por lo cual es 0-0. ¿Sí? Vale. Y uno de los golpes está vulnerable, por lo cual tienes un más 2. Y el vale. otro es un 0. Por lo cual, vale. puedes tirar entonces... de nuevo si quieres, tira de nuevo. Solo por asegurarme, a ver, el que yo tenga mi diestro hace que tenga un más menos 2 en vez de un menos 4. Claro, en vez de un menos 2. En vez de menos 2, menos 4, tiras con menos 2 cuando hace multación. Vale. Ya he entendido. Vale, pues tiro de nuevo con un más 2 a primero. Sí. Pues un 10. Pero ¿por qué tienes un, porque pones porque más 6? No pongas más el más 2, creo que por el Joker ya te por el Joker. Tienes que poner un menos 2, no un más 2. ¿Y el Joker no le tiene que poner nada. Con no el Joker vale. Ah, vale, no tengo que poner nada. No tienes vale. que poner nada. Y el bueno, otro pues, le tenemos que restar un menos 2. Vale, venga, bueno, tira. De todos modos, con un tiro nuevo, vale. Tira de nuevo. Vale, el primero. Con el Joker, un 8. ¿De acuerdo? Sí. Ahora segundo. Con un menos 2. Ahora, el segundo, con un menos 2. Vale. Venga. Perfecto. 11. Ambos golpeas, ¿vale? Y el que se supone que no está vulnerable, le golpeas bastante más duro incluso, ¿vale? Vale. Vamos a tirar la tirada de daño. En el caso del vulnerable tienes un más 4 por el Joker y en el otro tienes vale. un más 2, pero no solamente eso. Es que el de 11, ¿de acuerdo? El que ha sacado un 11, tienes un más 2 y un más 1 de 6 a la tirada vale. de daño. Policía. Okay. Pues va el primero. Sí. Que son 12. De acuerdo. Y el segundo, que es llano, y luego le sumo un D6, ¿no? Sí. Pues descríbeme pues cómo matas a los dos ladrones. No nos ha dejado cenar. Estaba pensando, digo, estaría bien interrogarlos, ¿no? Para saber por qué nos espiaban. Pero. Tarde, lo hemos matado. Vale, pues. Llegó. Yo, William ha empezado a correr y estaban en los tejados, ¿no? No, estaban en los tejados, estaban en la calle. Ah, estaban en la calle, vale. Sí. Pues durante un momento he saltado de una caja para pillar impulso. He llevado mis manos a las guardas y con un desenfundado rápido de ambas ha caído un corte en cada uno que los ha decapitado en el instante. Ensuciando todas las paredes de sangre y seguramente a alguien que estaba pues a lo mejor mirando porque había ajetreo, de repente un manchurrón de sangre le ha saltado al cristal de la casa. Si ha visto eso alguien, sale corriendo. O sea, sale corriendo después de eso, medio asustado, no quieren saber nada. ¿Y qué hacéis? Me giro a Ico y digo... ¿A qué esto no lo puedes hacer? Si no nos hubieran matado, lo hubiera hecho. Cojonudo, vuestros piques nos vienen de puta madre para no enterarnos quién coño eran y quién los mandaba. Nos pasa que no sé dónde, pero. Seguro que tienen algo entre los bolsillos que dicen de dónde vienen. ¡Seguro que no es de tu abuelo! ¡Que no es de tu abuelo! Precisamente te voy a decir eso. Seguro que aquí está la herencia de tu tatarabuela. ¡Ay, Dios mío! Además, siempre nos lo puede decir, ¿no? A leyéndolo en las cartas. Lo que podéis encontrar, mirando las monedas y tal, como mucho tendrán unas 10 monedas de cobre cada uno. No, 10 monedas de cobre, pues una exageración. 2 monedas de cobre cada uno. Y tendrán 2 monedas de cobre cada uno. Una espada, un sable y una espada corta. No tienen mucho más. Y tienen también como una especie como de pergamino, ¿vale? En el que hay dibujada como una anguila.
¿Veis? Los manda el hombre anguila. Anguila es el bar, tonto. A ver si reconozco ese símbolo. Ay. Parece ser parecido al de la posada que estáis viendo. ¿Qué es de la posada? Entonces, evidentemente, alguien los ha enviado aquí. Pero las únicas instrucciones que les ha dado ha sido esto. No sé, la gente sin cabeza no habla mucho. Claro. Yo me agacho y digo, ¿quién os manda? Y cojo la cara de uno de la boca y empiezo, ¡no te lo voy a decir! Yo miro al resto de mis compañeros y digo, como dicen, yo me río. Y digo, me ha hecho bastante gracia. Bueno, con las espadas, pero a lo mejor demasiado rápido, amigo. Preguntar antes de matar es importante. Nah, eso no es mi estilo. Primero ¿Tienen algún tatuaje o algo así? ¿Tienen algún tatuaje? Sí. Bien visto. Cuando desgarras un poco, te das cuenta de que habéis matado a dos miembros del gremio de ladrones. Dios. Uy, esto nos va. Yo lo digo. Vale, rectifico. Esto va. Vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque es del gremio de ladrones. Bombasa, mientras da la calada, dice: un templo de los más importantes de la ciudad nos ha maldecido. A condenar a muerte. Y el esclavista todavía no le hemos cabreado porque todavía no lo hemos visto. Exacto. Lo mismo era el jefe de esto, ¿eh? Yo te miro y te digo, exacto, ¿qué podría salir mal ahora? Gasto un Benny para que llueva. Gasto un Benny para que llueva en este momento. Gastas un Benny para que llueva. Para que llueva, para que nos quede un chaparrón en ese momento. ¿Qué podría salir mal? No, trueno este detrás, no de... Vale, me vale, gástate el Benny. Empieza a caer un diluvio. Hay otro relámpago que os hace recordar las escenas de ¡malditos! ¡Malditos! Como que lo veis, ¿no? Y me vais a tirar todos una tirada de vigor. Porque os estáis empapando, puede ser una fatiga de la hostia, ¿sabes? Gasto un Benny para poner enfermo a mi grupo. Bueno, creo que ha sido bajo los efectos de ala, 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 ala. ¡Joder, bombaza! Claro, es que el contra el clima. Vale, pues Ico, eres un niño, no estás tan acostumbrado a estar empapado, empiezas a toser y te vas a quitar un punto de enfermedad. ¿Tengo que tirar vigor? Voy a lanzar... Yo empezaré a estornudar a saco. Antonio, voy a lanzar manipulación elemental y voy a echar el humo del cigarro encima mía y si me sale bien, la lluvia empieza a esquivarme y no me mojo. Joder, me parece cojonudo, vale. ¿Tira? A ver si sale. Como mucho será un menos uno, ¿no? ¡Hala! Ah, vale. Sí, perfecto, perfecto. ¿Veis como alrededor de...? Bueno, descríbemelo tú, ¿qué ocurre? Doy una gran calada, echo el humo por encima mía y veis como de repente el humo interfiere con las gotas y las gotas empiezan como a esquivarme. Como si fuera un paraguas. Yo me apego ahí un poquito, ¿eh? No cabe. Yo me alejo. Cuando veo que hace magia... Yo lo miro y digo, sois todos de malaros mucho, ¿no? Cállate. Yo me molo bastante. ¿Cuándo? Por cierto, con respecto al... Que ahora el gremio de ladrones va a querer matarme. Que se apunte a la lista. Hay una lista muy larga de gente que quiere matarme. Ya llevas dos menos. O sea, ¿cuántos quedan? ¿Dos asesinos? Pues no lo sé. De todos modos, es el gremio de ladrones, ¿no? Son todos seguro una panda de cobardes. Seguro, o sea, que no se atreven ni a acercarse. Es el grupo que más me gusta de los últimos a los que he sobrevivido. Me cae bien. William, tú tenías carteles de Se Busca, ¿no? Sí, 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 por eso lo digo, que yo tengo una lista muy larga de gente que quiere matarme. Yo te digo una cosa, como encuentre uno, seguramente te diga, joder, William, qué feo sale. ¡Mirad! Y me imagino a los Sanji, que lo dibujan en One Piece super mal, super feo, a lo enredado, y sale el careto super feo de William, con una narizota. Un bigote pintado encima, ¿no? Bueno, pues, ¿qué hacemos con estos? ¿Se los llevamos al hombre de dentro de la taberna para que sepa que...? Ponlos al lado. De decoración. Que nos diseque.
Es necesario llevarlos a algún lado. Déjalos ahí. ¿Qué más da? Déjalos ahí. Que lo vean. Vámonos a descansar. A ver, es una noche muy oscura y está lloviendo y tal. ¿Y aunque ha habido testigos. Una pregunta. ¿Qué? Nosotros. Bueno, ¿ha habido testigos de que una persona se los ha cargado a los dos? O sea, tío. Es verdad. Yo no he hecho nada. Cuando los cinco se carguen, no vean. Pero una pregunta, chicos. El tabernero, ¿a quién le ha meado encima para llevarse mal con el gremio de ladrones? No es eso. Es que tiene un vino muy caro ahí dentro. Oye, muy, muy caro. Tan caro como para que venga gente, ya sabes, noble y gente de alta alcurnia. Exclusivamente para probarlo. Vamos. Que tú serías uno de los que lo robase si no te hubieran contratado. Cualquiera de nosotros robaría ese barril, vale una fortuna. Yo no robo. Ya, es porque no eres consciente de lo que vale eso. Pero yo recupero, no robo tampoco. Ibrahim, ¿nos ha contratado entonces? Me dijo que estaba dispuesto a contratarnos si le ayudábamos a proteger el vino. Pues ya está hecho, ¿no? Pues nos deberíamos quedar aquí. Mejor dentro, que os seguís mojando. Os está lloviendo, ¿eh? Vamos a abrir la puerta, ¿quién es el cerrajero? ¡Cuesta! ¿Qué pasa? La puerta está abierta. Ah, vale, pues donde entramos. No hay nadie. ¿A dónde entramos exactamente? Hemos puesto la taberna. No hay nadie. Vamos a servirnos vino, ¿no? Hogar. Me acerco a la barra. Escuchas a alguien roncando. Ah, vale. Detrás. ¿Es nuestro amigo? Cambio de planes. Llevamos el vino. Nos lo bebemos, ¿no? Está bueno. Efectivamente, está el tío sentado, apoyado, por lo visto con un poco de con un vaso que está cayéndosele de la mano. Él está apoyado, ¿vale? Por lo visto se ha echado un traguillo, ¿vale? Se ha echado un traguillo y parece que quizás por el cansancio no, pero está ahora mismo durmiendo. Está con el hacha en una mano, ¿vale? Está con el hacha en una mano apoyado, ¿vale? Como si estuviera medio preparado y tal, pero habéis visto que él ha empezado a dar a girar el barril, ¿no? Ha empezado a echar de vez en cuando. ¿Tú has visto Indiana Jones en el templo? Lo de la, ¡sí! La estatua y el... ¿Hay algún barril parecido? Y por ahí no nos robe que la liamos, que nos va a pagar. Él te ha ofrecido bastante dinero y sabe que te lo ofrecía a ti. Entonces, ya vosotros hacéis lo que tengáis que hacer. Lleváis bastantes enemigos por hoy, uno más. Ya, es lo que ha razonado el pirata, ya que más da. Se le va a caer de la mano. Pero voy a robar el tiro. Cogerle el vasito que se le va a caer. Ya está, me voy a acercar y lo voy a despertar porque estoy viendo que esta gente va a montar una escandalera. No te acerques. Es absurdo, no tiene sentido. Espera, Ibrahim. Espérate, no te acerques que te pego un hechazo. Déjame que yo tengo la herramienta universal para despertar gente. Espera. Te cojo con el palo y doy en la frente para que despierten y no nos dé una llave. Pero se lo metes en la nariz porque, claro, es como van estas cosas, ¿no? Yo le tengo en la frente para que se despierte. Vamos por orden, que somos ahí. Claro, dejadme una cosa. Solo una pregunta a Ibrahim. ¿Ese no es el abuelo, el vino que hacía mi abuela? Sí, lo pisó ella misma. La uva de la que salió la pisó ella. Se levanta. Bragui se levanta después de hacerle de llamarle y tal. Coge el hacha y dice: ¡No me robaréis el vino! Y se da cuenta de quiénes sois, ¿vale? Y está con el hacha así, en plan serial killer, con los ojos bien abiertos. Y dice: ah, sois vosotros. ¿Ya os habéis deshecho de ese sacerdote? Y de dos. Y de los dos cascos que tenías en la puerta, también, ya de paso. ¿En serio? Sale y verlo tú mismo. Puedes comprobarlo tú mismo. De una clave, somos unos profesionales. Pero la noche... Lo hemos hecho de tal modo que ni te has despertado. Fíjate lo bueno. La noche es joven y yo, sinceramente, me duele muchísimo la cabeza. No sé por qué me duele tanto la cabeza. Voy a dormirme un poco, si no os importa. Y tomad las llaves. Y os da el cerrojo.
Confío en vuestra profesionalidad. Yo tengo el vaso suyo en la mano, que es lo primero que he dicho que iba a hacer. Voy a darle dos segundos a mis compañeros. Os daré 20 monedas de oro. Voy a dar dos segundos. Os daré 20 monedas de oro si no pasa nada al vino. ¿Al vino? ¿Puedo coger un vaso de leche? Sí, sí, sí. Ahí lo tienes. Pero de la derecha. Uy. La de vaca. La de toro, no, gracias. Una pregunta, equipo. Si se supone que trabajamos en equipo, ¿por qué tengo la sensación de que lo estoy haciendo todo? Te equivocas. A ver, piensa un momento lo que has dicho. Si no es por mí, habrías dejado dos cacos muertos en la puerta y no tendrías posibilidad de ganar un duro por ello. Era un trabajo en equipo. Ibrahim ha rentabilizado tus asesinatos. Y yo, a uno ya lo había maldecido antes de que tú lo tocaras. Que por otro lado, no te han costado ningún trabajo y te encanta hacerlo, no nos engañemos. Mira, estás peleando gratis, yo estoy agradecido con eso. Estalo tú también. Cierto, cierto. Si seguimos juntos, vas a seguir matando mucha gente gratis. Me parece a mí. No te va a faltar. Gratis no, pagado. Bueno, sí. Y Ibrahim se encarga de eso. Oye, por cierto, está bueno el vino este, ¿eh? Ya ves. Yo cojo un poquito de leche. Ay. Pues entonces, ¿nos toca montar guardia o cómo va la historia? Vale. El camarero, el posadero Bragi, se queda mirando y dice: Me voy al tercer piso. Allí tengo mis habitaciones. Ahora mismo está toda la... esperando esto, está toda la taberna vacía y no tengo a nadie en la... está vacío, no hay nadie hospedándose ahora mismo. Aunque dentro de dos semanas, cuando empiece la feria, lo tendré lleno. Ahora mismo nadie ha querido meterse en este cuchitril. Son cuatro pisos y tenemos varios edificios. Espero que sepáis hacer vuestro trabajo. ¿Cuatro pisos? ¿Varios edificios? Y esto es una mierda. Pero nuestro trabajo es solo vigilar el vino, ¿no? Haced lo que tengáis que hacer. Bueno. ¿Me he perdido algo? No, está sí, cansado. No, bueno, él nos dice que la posada son cuatro pisos, ¿vale? Que la posada son cuatro pisos y que bueno, que hay ventanas y lugares y balcones, ¿no? Y hay balconadas, o sea que el edificio es bastante grande. Somos ingleses, tranquilo. Vamos a hacer las cosas bien. ¿Hay algún barril parecido al del vino? Que no lo robe, tío, que no van a dar. Que no lo voy a robar, que quiero poner un barril que para que se crea que sea el vino que quieren robar. Claro. Me gustas cómo piensas. Se lo dices y lo primero que ves es que el barril, en la presentación y tal, se nota que no es un barril normal, ¿vale? Ya. Lógico. No se te escucha, Noah. No. 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 No se te escucha. No. Ha dicho, porque yo la estoy oyendo, se ha escuchado. Un segundo coño, ¿sabes? Vale. ¿Un segundo coño dónde? Dios, bueno, entre tanto, voy a recoger las cartas que sabrán. Ahora sí, ¿verdad? Dime. Ahora. Un segundo, no, Andy. ¿Que por qué no cambiamos el vino de un barril a otro? O sea, claro. Él se queda pensativo y dice: se podría perder la calidad. Y si se derrama, perdería mucho dinero. Bueno, no. Pero podemos decorar otro barril y no tienen por qué saber que sea este. Podemos coger carpintero uno y decorarlo, pues le ponemos un trozo de cinta y un trozo de... ¿Por qué no se limitan a lo que les he pedido? A proteger las entradas del lugar y que nadie pase. Exacto, no nos han pagado para pensar.
mientras habláis, Mombasa ha vuelto al búnker que hizo al principio de la partida. Está ahí poniendo cómodo para disponerse a pegarse una buena siesta. Sí. Entre tanto, voy a recoger los naipes que habrán quedado de la pelea anterior para ver si puedo formar una baraja entera. Vale. Y si puedo formar una baraja entera, voy a decir, pues bueno, la noche es larga y solo nos queda jugar con las cartas hasta que amanezca. Yo nunca he jugado a las cartas. Muy bien, entonces empezaremos a apostar. Vale, entonces, lo primero que te dice, él está, se va hacia la escalera, ¿de acuerdo? Se te queda mirando Noah y dice, te he visto que eres adivina. Así es. Mañana voy a ser rico. Asoma Mombasa a la cabeza. ¡Es una farsante! Aquí el único adivino soy yo. ¿Quieres saber si vas a ser rico o no? Se te queda mirando, mira a Mombasa, dice, yo creía que eran amigos. Pero que también. No. Tengo que aguantarle, no me queda otra. Él se sienta al lado tuyo, ¿vale? Y dice, por favor, dime que voy a ser rico. Vale, pues le he hecho las cartas. Vale, de acuerdo. Si todo sale bien, será muy rico. Si todo sale bien. Sí, eso bueno. Espero. Porque si no, el próximo estofado que haga lo haré de vosotros. Yo confío en ellos. Es una divina. Vale. Pues entonces él dice, bueno, ya les digo, ya les aviso. Como tengáis algún problema, conozco a mucha gente en esta ciudad. Sí, yo sé dónde duerme usted. En su habitación. En su habitación. En una cama. ¿Crees que es factible amenazar a nuestro cliente? Lo ha empezado. Creo que por favor, no le haga ni puto caso, ¿vale? No le hemos dado ningún motivo para que nos amenace. Haremos lo que ya sabemos. Se queda mirando a Ibrahim y dice, usted es el que más mejor impresión me da de todos. Bueno, y esta mujer que me ha dicho que me voy a hacer rico. Por favor, y se acerca a Ibrahim y dice, por favor, que el de la cara de calavera y el que apesta no se acerquen al vino. Vale, será mejor que no se acerque nadie, por evitar tentaciones. Está demasiado bueno. Y él se va. Vale, pues entonces os voy a compartir lo que es la voy un segundito. Voy a tardar un segundo en hacer porque os voy a compartir lo que es el plano de los pisos de la Águila Plateada. Ah, qué guay. Puedo hacer estrategias con lo que a mí me gusta. Efectivamente. Digo de huida y eso. Y lo dice mientras se levanta de sofá y escapa de la cámara. No sé por qué. Porque ha dicho que no soy digno de ese vino. ¿Ico? Porque eres muy pobre. Seguramente. Seguramente porque decir... te ha visto a media taberna durante la pelea. No lo sé, puede ser por eso. Pero bueno, no te preocupes. Algún día, cuando recuperes la fortuna de tu familia, podrás probarlo. No, pues ya no lo ahora, quiero. Ahora, ¿quién me enseña a jugar las cartas? Vale, entonces, os voy a enseñar esto y con esto vamos a ir acabando la partida de hoy, ¿vale? Porque el perro está ladrando. Sí, entre otras cosas, pero no, porque ya, ya vamos a ir... yo creo que ya es el momento, ¿vale? Entonces, la Águila Plateada, como veréis, está en lo que viene siendo el Callejón de los Huesos, ¿vale? Y la Corte de la Plaga, ¿vale? Se llaman así, ¿vale? Entonces, tenéis ahí el primer piso, ¿vale? Tenéis el segundo,
¿de acuerdo? Que está abierto, el segundo está como abierto, es como una balconada, ¿vale? Encima y podéis ver, ¿no? Tanto el primero como el segundo está abierto y hay como una terraza, ¿vale? Y una balconada donde hay más mesas adicionales y demás. Y luego, por otro lado, tenéis el tercero y el cuarto. Ah. ¿Vale? Que podéis ver que son sobre todo habitaciones. El tercero más de batalla. Y la cuarta habitación, pues, como podréis ver, más lujosa. De lujo. De acuerdo. Ahora mismo la taberna está vacía y Bragi se va al cuarto piso a dormir. Os ha dejado las llaves y os ha dicho que tenéis que proteger. Porque espera que le ataquen y que le intenten robar el vino. ¿Vale? ¿El barril se lo ha llevado con él o lo ha dejado con nosotros? El barril lo ha dejado abajo. Vale. El barril lo ha dejado abajo. Y él se va. Os quedáis vosotros. Perfecto. Ahora que se ha ido, voy un momento al baño. ¿Qué? Llevamos todo el día ahí. Es normal que tengan que hacer mis cosas. A ver, yo podría hablar con unas amigas y que nos avisen si hay alguien merodeando por fuera. ¿Con qué amigas? Y saco del bolsillo y de la mano se me ve asomar un rabo de una rata. Y, ah, vale, pero más, lo he especificado. Abro la mano y les digo, ¿a qué sí, copito? ¿A qué sí? Y mi intención sería, pues eso, dejar fuera, hablar con las ratas y si vieran a alguien merodear por esto, que entraran a avisar. Vale. ¿Alguien más va a hacer algún plan así en concreto? Porque vamos a acabar la partida de hoy. Tú vas a avisar a las ratas. Yo voy a plantar un pino. Yo me voy a sentar frente a William y le voy a decir... Creo que ahora es el único normal del grupo. Reparte, anda. Sí, el único normal. Acaba de asesinar. ¿Os quedáis en el piso primero o en el piso segundo? Está todo vacío. ¿Cuál tiene menos entradas? Como veis, el segundo piso, ¿vale? Tiene alguna... ¿Se ven las ventanas? No se ven las ventanas. Somos cinco. Lo suyo es quedarse uno en cada piso y dos donde el barril. Claro. ¿Las ventanas tienen contraventanas o alguna manera de cerrarse? ¿O? Sí. Me imagino que serán de... Las ventanas serán con pequeñas cristaleras y demás. Pero con contraventanas, con esta en plan de madera. Sí, es posible. A trancarlas todas el paso número uno. Sí. Vale, segunda planta entonces. Vais cerrando, tal. El segundo piso que tiene todo esto abierto no es muy buena idea. ¿Qué os parece si dejamos una ventana abierta? Y la tengamos vigilada, me parece bien. Yo voy a concentrar todo esto, lo que haga falta para intentar hacer. Yo no lo haría. Lo de dejar la ventana abierta. ¿Para aquí? ¿Para que entre? Para que entre y nosotros le estemos esperando. Pero si va a entrar. Es decir, delante de la ventana. ¡Pa! Golpetazo en la cabeza y al suelo. Si van a entrar, o sea, si están decididos a entrar, van a entrar de todas. Y nosotros podría funcionar. Creo que está abierta, ¿no? Que no son tontos, si ven solo una abierta van a decir, hombre, por ahí voy a entrar. ¿Pues dejamos dos? No dejamos ninguna y que se busquen la vida. Ya nos hacen hasta ruido para abrir la ventana. Claro. Hay muchísimas ventanas en el tercer piso y en el cuarto. Estas ventanas, esto lo pueden forzar, pero bueno. ¿Cada habitación tiene ventana o hay habitaciones que no tienen ventana? La mayoría tienen ventana en el tercer piso. Todas las que están en el perímetro exterior, al menos. A ver, yo dejaría las puertas de las habitaciones abiertas. ¿Qué buscas con eso? ¿Qué buscas con eso, no?
Pues al estar abiertas, podemos claro. Si estamos andando por los pasillos, podemos ver lo que hay dentro. Perfecto. De acuerdo. Entonces, simplemente para saberlo ya para el próximo día, simplemente os voy a pasar las imágenes, ¿vale? Idme pensando para el próximo día también cuál otra... va a ser vuestra ubicación y así empezaremos. Otra cosa. Otra opción es cerrar todas con llave. Todas las puertas con llave. Así quien estén dentro, si quiere salir a lo que es el pasillo, hará ruido. Eso es lo más lógico, cerrar todas las ventanas, cerrar todas las puertas y poner todos los impedimentos posibles para que les cueste lo máximo posible entrar, punto. Y no, todos, al donde esté el barril, como última línea defensiva, y esperarlo. Si tienen que venir por el barril, tienen que pasar. Pero si tienen por varios flancos y... Pues... Y se meten todos dentro. Bueno. Luego seremos la última línea, pero nos enfrentaremos a más. Podríamos hacer trampas improvisadas. También. A mí, la opción de que las puertas estén abiertas y el que vaya por el pasillo vigilando tenga las llaves, en el momento en el que ve que alguien se está intentando colar por una ventana, pues ya cierra esa puerta y ya, ¿sabes? Ya sabemos por dónde viene. El caso es que es algo que nuestros aguerridos héroes discutirán en el chat de la partida, no en directo. Y con esto, señores, acabamos la primera partida de La Mar de Sabas con La Mar. Estamos jugando un barril lleno de problemas. Ahora voy a coger y me voy a leer la aventura y os voy a ganar todo. Me da igual que te la lea, sinceramente. Me da igual. No tiene nada que ver. Seguramente Antonio se lo ha inventado. Ha aprendido a mí. Tilo claro. Ya me ha definido la línea moral y ética del grupo. Unos putos sinvergüenzas. No existe, ¿no? Línea moral y ética definida, no existe. El posadero ha dicho, me fío de ti que eres el único tío honrado. Digo, pero si lo has pillado, que te iba a robar el barril antes de que lo Vaya que sí. Bueno, chicos. Sí, pero en comparación con el resto... Bueno, yo en el grupo, en el chat del grupo, os lo voy a, lo primero que voy a hacer, porque si no se me olvida, por si acaso alguien quiere dar ideas locas, que sois bastante dados a ello. Sí, os voy a pasar lo que son los mapas, ¿vale? Yo hago una tirada, que es lo que quiero hacer. Y me decís dónde os vais durante la semana, ¿vale? Durante la semana me decís dónde os queréis ubicar, claro está. Y dónde vais a estar. Es perfecto, importante. Perfecto. Que, por cierto, la primera amenaza que he soltado a los tíos estos que estaban ahí pegándose y tal, mi esperanza era que dijeran, que me dijeras, haz una tirada de intimidación y con eso solucionara todo. Pero de repente me dices, no, empieza una pelea así, pues bueno, pues ya está. No, pero es que has dicho, os matáis o no sé qué. Y se han mirado y se han empezado a darse de hostia. Ah, vale. Bueno, chicos, decimos adiós. Bien. Adiós. Chao. Gracias por vernos.